la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la fastidian a los ojos, ¿no? Los reflectores o cuando uno va
Cristo. Entonces, ¿se entiende cuál es el primer elemento para transfigurar? Es que Dios te llama. ¿Y a dónde encuentras a Dios? Ahí viene el segundo elemento. Dice que los hizo subir a un monte elevado. Es decir, si el primer elemento es la elección, el segundo es la oración. Dios te puede llamar, pero si tú no mantienes ese llamado con la oración, tarde que temprano vas a tronar. ¿Vas a tronar por qué? Porque te has olvidado de quién fue el que te llamó. ¿No? Si Dios te llama, Dios te va a mantener. ¿Y cómo te va a mantener? Con la oración. A Dios se le encuentra en la oración. Y en ese sentido, dice el Evangelio, los hizo subir a un monte elevado. Y ahí Él se transfiguró en la presencia de estos tres. ¿Llamó a quién? A Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Por qué no llamó a Mateo? ¿Por qué no llamó a Felipe? ¿Por qué no llamó a Bartolomé, a Simón, a Judas? ¿Por qué llamó a estos tres? No lo sabemos. Es Dios quien llama. Nosotros no nos podemos autollamar. Padre, siento que en la misa no me concentro. Y puede ser que vayas por cualquier otro motivo, menos porque te sientas llamado por Dios. Entonces vas a venir a misa y aunque tu cuerpo está aquí, tu mente va a estar en otro lado. ¿Por qué? Porque no viniste por sentirte llamado por Dios. Y por más de que la misa la celebre hasta el mismísimo Papa, si tú no vienes a la Eucaristía por vocación, no te sirve para nada. Yo les decía ayer a unos mariachis que llegaron tarde a la misa. La misa no es un show. La misa es un estilo de vida donde Cristo se manifiesta a cada uno de nosotros y nosotros nos llevamos algo para nuestra vida. El mensaje de Él. Entonces, ¿se entiende cuáles son los dos elementos para poder transfigurarnos? Primero, el llamado. Y segundo, la oración. ¿No? Dios te llama. Y te llama a dar un paso más, ¿no? A veces nos cuesta renunciar. Pedro, Santiago y Juan hubieran podido decir que no. No, yo no quiero, no tengo ganas, tengo otro compromiso, tengo otra situación. Se dejaron llevar por el Señor. Subieron el monte, ¿no? Jesús, ponte de pie, Jesús. Jesús es un chef profesional. Y que de repente el Señor lo tomó y pues ahora en poco tiempo va a entrar al seminario con nosotros para ser sacerdote. Y ha trabajado y ha tenido su venta de comidas, pero deja todo esto para seguir a la luz que no tiene fin, a Cristo, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es un ejemplo de llamar, ¿no? No sé si el padre Andrés cuando estuvo de párroco puede sentarte, Jesús, gracias. Cuando el padre Andrés estuvo de párroco, les contó alguna vez cómo fue su vocación. Andrés entró a los 12 años al seminario, ¿no? Y entró porque en el seminario los dejaban jugar fútbol y le daban buena comida, por eso entraron al seminario, ¿no? Y dejaron su familia siendo tan pequeños con el padre Alfonso y otro padre español que se llama Mateo. Pero ellos entraron fue por eso, porque se jugaba el fútbol. Porque había un hermano, un sacerdote que decía, no los regañaba, al contrario, los abrazaba. Y eso los atrajo a ellos, ¿no? Y ahorita son excelentes sacerdotes, ¿no? ¿Cuántos sacerdotes que tenían de profesión ser médicos? Padre Pedro Priego, que es de aquí de Amazon, tantos otros, ¿no? Arquitectos, ingenieros, ¿no? Y que largaron todo esto y decidieron seguir. Decidieron subir al monte con Él, ¿no? Yo lo digo ahora, tenemos los campamentos con los niños, ¿no? Todos estos jóvenes que son animadores, bien podrían quedarse en su casa, diciendo, no, estamos en vacaciones, me puedo levantar tarde, puedo hacerlo. Están con los niños, compartiendo, y ya vamos por la tercera, cuarta semana, ¿no? Entonces a mucha gente también la llama, y puede ser que a ti te esté llamando, ¿no? A tener una vida transfigurada, a tener un matrimonio transfigurado, a ser un papá, una mamá, un profesional transfigurado. La cuestión es si tú le permites a Dios que te llegue, o si le haces caso a otras voces, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros somos llamados por Dios a algo.
me llamó a ser sacerdote y a ser fraile, Juanelia. A Jesús está invitándole a este llamado y él ha dicho que sí y va a subir el monte. A ti puede ser que te esté llamando a tener una familia llena de Dios. A ti puede ser que te esté llamando, ¿por qué no, niño, niña? Algún día también ser sacerdote, ¿no? A ti te está llamando, puede ser, a que en tu trabajo seas una persona transfigurada. Entonces, cada uno es llamado por Dios. Y para mantener ese llamado, hay que orar, ¿no? El sacerdote que no ora vive su ministerio amargado. El enojo no es pecado, el enojo no es pecado. El enojo no está catalogado como un pecado. Hasta Jesús se enojó cuando sacó a los mercaderes del templo. Dice que hizo un chicote, no sé cómo dice aquí, un látigo. Y yo no me imagino a Jesús: a ver, mis hijos, sálganse del templo. No, les digo, mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de literalmente ladrones. Podríamos traducirlo ratas. Jesús enojado, y eso no es pecado. Ay, padre, usted siendo padre y dice: oye, ¿qué tiene? Soy humano, me puedo enojar. El pecado es lo que yo cometa estando enojado. Eso sí es pecado, ¿no? Pero el que te enoje, no. Si a mí viene alguien y me falta el respeto, ay, sí, pongo la otra mejilla y déme más duro, eso es ser masoquista, ¿no? Oye, respeto. Pero entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que con lo que le dijo el Papa Francisco a los jóvenes ahí en la JMJ: Dios no quiere que seas una rosita que no siente y que es calmadita y que es pacífica, ¿no? Por eso, mire, ¿a quién es el primero que menciona aquí? A Pedro. Y Pedro fue el más pecador de los apóstoles, fue el que negó a Jesús. Y ahí lo está llamando a que suba al monte. Entonces la cuestión no es la debilidad humana, la cuestión no es el pecado, la cuestión es que le permitas a Dios que eso que es debilidad, que eso que es pecado, Él lo transfigure. Esa es la invitación de Dios. Y por eso es muy distinto cuando tú dices: voy a misa porque toca, voy a misa porque es mi difunto, voy a misa porque es mi mayordomía, a decir: voy a misa porque me quiero encontrar con Cristo. Voy a misa porque me siento llamado a que Cristo entre en mi vida y me haga una persona nueva. Esta es la experiencia de la transfiguración, un renovarse, un dejarse iluminar por Dios para ser una persona nueva, para ser una persona que en su vida, teniendo a Cristo, dé sentido a la existencia del otro, ¿no? En ese sentido, sentirnos llamados al monte es necesario. Padre Ignacio Larrañaga, fundador de los talleres de oración y vida, un capuchino, tiene un libro hermosísimo, se llama Suba Conmigo, ¿no? Y en esta experiencia el Padre Ignacio describe que la oración es esta experiencia que tienen Pedro, Santiago y Juan de dejarse llamar por Dios a orar, ¿no? Padre, es que me siento llamado a hablar con Dios, ¿no? Y hablar con Dios es esa experiencia que hoy quiere el Señor que tengamos de dejar nuestra figura. Continúa diciendo: su rostro se puso resplandeciente como el sol. El sol en muchas religiones, sobre todo antiguas, era un dios. Para los aztecas era un dios el sol, ¿no? ¿Ustedes saben por qué donde se expone el Santísimo es un sol? Y porque la Iglesia Católica mucho tiempo estuvo con el Imperio Romano, ¿no? El famoso sol invictus, ¿no? Y se conoce a Cristo como el sol invictus, ¿no? Entonces el rostro resplandece como el sol, no como los reflectores, no como los focos que prenden y se pueden quemar. El sol es el astro rey, es el que ilumina, es el que calienta. Tu rostro, ¿es un rostro como el sol, iluminado así, o es un rostro de foco o de reflector? Que puede ser que encandelille, que penetre los ojos, pero que no calienta, que no dice nada. Hay mucha gente que brilla como los reflectores, ¿no? Y brillan por la fama, y brillan porque creen que son superiores a los demás. Pero algún día ese brillo se les acaba, porque el brillo de los focos tiene fecha de caducidad.
Pero el brillo que viene de Dios es para siempre. Continúa diciendo el texto. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Cuál es el peligro de la oración? Que sea algo intimista, ¿no? Y entonces mi vida espiritual es buena, pero mi vida con la relación a la gente es mala. Y eso sí que es delicado, ¿no? Yo conocí a Jorge. Dios nos ama, Dios te ilumina, Dios va a hacer de ti un gran sacerdote. Y cuando se enojaba esta señora, es un poco como el meme ese de la mamá que está enseñando a su hijo, ¿no? Cuando está calmada es como el dinosaurio de Toy Story, pero cuando se enoja es Godzilla, ¿no? Y así pasa muchas veces en la oración. Ay, Señor, y nos damos y nos iluminamos. Pero después de llevar la oración a la vida, y eso sí que es un desafío. Esa es la cuestión de Pedro. Él se quiere quedar en el monte. Jesús le dice: no, Señor. Es más, ni siquiera lo deja terminar. Dice: cuando aún estaba hablando Pedro, una nube los cubrió y salió la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, escuchen. Para ese proceso, ¿no? Y escuchar a Dios. La oración, a veces nos ponemos frente al Santísimo y rezamos. A mí me llama la atención unas horas santas. Toda la hora hable y hable y hable. Y Jesús sacramentado y Jesús de las tres caídas. Y Señor de la sangre de no sé quién. No, hermano, deja un momento de silencio. Deja un momento para que tú escuches lo que Él te quiere decir a ti. Hay horas santas y rosarios que parece que fuera, no sé, un repertorio. Y detrás de eso, no, deja el tiempo para orar, ¿no? Deja el tiempo para que tú adores a Jesús. Deja el tiempo para que, adorándolo a Él en el silencio, Él te hable a ti en tu corazón. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Qué es la oración entonces? ¿Hablar? ¿Hablarle solo a Dios? No, es también escuchar lo que Él tiene para tu vida, lo que tiene para tu existencia, ¿no? Y dice que al oír esta voz, los discípulos cayeron rostro en tierra y se llenaron de miedo. Puede ser que la oración te entre miedo. Estamos viendo la película del Padre Pío, ¿no, Jesús? Cuando el Padre Pío está en oración es cuando el demonio más lo ataca, ¿no? Esas escenas son fuertes, hermano. Está el Padre Pío en plena oración y se le aparece el demonio vestido de cura y le tienta diciéndole: no sirves para ser sacerdote. Es en la oración donde el demonio te tienta a que no ores, a que te duermas, a que no pongas cuidado, a que mientras estás haciendo la fila para confesarte, en vez de hacer examen de conciencia, te pongas a pensar en otras cosas. Es ahí donde el demonio te tienta. Por eso ellos sienten miedo, ¿no? Ellos sienten miedo, ¿por qué? Porque saben que ahí el demonio es donde más los puede agarrar. El demonio no va a ir por el borrachito que está en la calle. El demonio no va a ir por el joven que se está drogando. ¿Ven que esos ya están perdidos? El demonio viene por ti, que estás queriendo hacer una experiencia de Dios. Entonces los discípulos sienten miedo, dice el texto, ¿no? Pero Jesús se acerca, los toca, el verbo tocar, y les dice: levántense, no tengan miedo. Hoy el Papa Francisco, en la misa de clausura de la JMJ, les dice a los jóvenes: no tengan miedo, ¿no? Levántate, no tengan miedo. Cuando te entre la crisis vocacional, levántate. No tengas miedo. Cuando me entre la crisis en mi vida sacerdotal, no tengas miedo, levántate. Cuando te entre a ti el miedo, la duda, en tu matrimonio, en tu vida, en tu trabajo, levántate, no tengas miedo, ¿no? Y dicen que ahí empiezan a bajar el monte. ¿Y qué les dice el Señor? No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta la resurrección de los muertos. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Que se lo queden ellos? No. Que también dejen que los otros hagan experiencia, ¿no? Que ellos hagan experiencia de qué? De sentirse llamados por Dios, de buscar la oración, de no quedarse en el comodín, de no sentir miedo y de poder ser una persona nueva.
Ese es el camino que hoy nos propone la palabra de Dios, ¿no? Ojalá ustedes en sus casas puedan releer este texto, este es el Evangelio de Mateo, capítulo 17, del 1 al 9. Padre, ¿cómo hago un camino espiritual? Esto es un camino espiritual, ¿no? Dios te llama, Dios te invita a orar. Tú puedes ser que te sientas tentado al quedarte en la montaña como Pedro, que tengas miedo, no sé rezar, no sé orar, tengo inseguridad en mí. Jesús te levanta y te invita a que bajes del monte y a que eso que has vivido en el monte lo compartas con los demás, pero no por palabra, sino por testimonio de vida. Pidámosle al Señor, queridos hermanos y hermanas, que este camino de transfigurarnos haga parte también de nuestra vida como católicos. Que así sea.